es muy importante que todas las personas, tanto las vacunadas como las no vacunadas, sigan manteniendo las medidas de prevención. ¿Por qué? Porque las autoridades sanitarias indican que la vacuna tarda un tiempo en hacer efecto, es decir, en generar protección frente al contagio, y porque no sabemos todavía durante cuánto tiempo será efectiva la vacuna. Por lo tanto, el motivo fundamental que nos hace mantener las precauciones incluso tras recibir la vacuna es ayudar a proteger a los demás y a nosotros mismos. Por eso, aunque ya te hayas vacunado o estés en proceso de vacunación, tienes que mantener las medidas de prevención, que te recuerdo que son usar la mascarilla, lavarse frecuentemente las manos, mantener la distancia interpersonal, limitar el número de personas con las que nos relacionamos y elegir siempre que se pueda actividades al aire libre o en espacios bien ventilados. Y por supuesto, quedarse en casa si se tienen síntomas, si se está esperando el resultado de una prueba diagnóstica o se ha tenido contacto con alguna persona con COVID-19. Por mí, por ti, por todas las personas, yo me vacuno.